Meditaciones a la salida del sol, del maestro Omraham Mikhail Ivanov. Beber la luz. La luz es un alimento que todos los días pueden absorber y asimilar para que en ustedes se convierta en sentimientos, pensamientos, inspiración. Acostúmbrense a hacer este ejercicio. Están a la salida del sol y esperan el primer rayo. Permanecen vigilantes, atentos, y cuando el primer rayo aparece, intentan beberlo, aspirarlo. Así comenzarán a beber el sol. En vez de únicamente mirarlo o respirarlo, ustedes lo pueden aspirar, beber, comer, pensando que la luz está viva y se propaga en todas las células de sus órganos, reforzándolos, vivificándolos, purificándolos. Este ejercicio los ayuda a concentrarse, a mantener su conciencia despierta. Es la necesidad de continuar bebiendo la que los mantiene despiertos. Entonces, en ese momento, todo cambia. Su alma se abre, una fuente brota, se impregnan del esplendor de la aurora y algo de esta pura luz en la que se bañan penetra, poco a poco, en ustedes. Cuando Zaratustra preguntó a Aura Mazda cómo se alimentaba el primer hombre, el dios le respondió: comía fuego y bebía luz. ¿Por qué no aprender nosotros también a comer fuego y a beber luz para volver a la perfección del primer hombre?